presentación de una muestra de la Xella, no Centro Galego de Arte Contemporánea, ha de ser reconocida como todo un símbolo. Es así, porque este grande artista, procedente de las terras de Odeza, es de ser una imprescindible e hasta excepcional referencia en las artes plásticas galegas de este siglo. No sé qué voy a mandar la palabra, porque veo tanta gente que diante de mí. Es que yo también hay un gran acontecimiento de Santiago, no pasa nada. No hay acontecimiento ninguno. Es una exposición de un hombre galego que se usa a pintar casi toda su vida y ahora siente doña por darle una cierta importancia que un muñador. Pero estoy contento que venía de saber las niñas sombras que están colgadas por ahí adelante. Yo trataría de saberlas y pensé que esas cosas las fixen él. Vienes aquí un hombre que parece que es bello, pero no está bello. Estoy muy nuevo. La próxima exposición que haga, que veré aquí en Santiago, pues ahí dentro de unos 30, a lo mejor, otra exposición. Y aquí está el grupo. Ahí voy a estar, ¿eh? Pero ahí voy a estar aquí. Muy bien, Pepe. Maestro.